transmitiendo en directo, sí señor. A ver quién se empieza a sumar. Día especial hoy, miércoles. Para este Hablemos de Golf número 22. A ver quién aparece primero. Un saludo para Alejandro. Se empieza a sumar. 7:30 de la tarde de este 26 de agosto del 2020. Vamos a ir seguramente recibiendo a los amigos. El gran Federico Zemborain, el saludo para Federico. David Horner, feliz cumpleaños para David. Alejandro Cagliero, hola Federico. Día especial hoy, día miércoles, esta semana cambiamos. Pero el martes que viene, estamos otra vez. Así que vamos a hablar de golf. Vamos a esperar que se vayan sumando algunos de los grandes amigos que se suman los miércoles, los martes. Este Hablemos de Golf de los martes para hablar con Javier Pintos, el hombre director de WeGolf, uno de los hombres que más sabe de golf y de canchas alrededor del mundo. Seguramente va a ser una charla entretenida para viajar, para ir por todos lados, para contar un montón de cosas. Sé que Javier seguramente nos va a contar, una persona muy querida. Empezamos a sumar a Javier, mientras Guille Rodríguez, el saludo para... Debe estar contento ahí, esperando a este chico Lionel. Bueno, Guille Pinto también debe estar, ¿no? Ahí esperando a Javi Pinto, digo, a Messi en River. Y Guille Rodríguez lo debe estar esperando en Newell's. Juan Pablo Velasco desde Chile también el saludo. Así que este Hablemos de Golf número 22 martes consecutivos, hicimos la excepción para recibir al querido Javi Pintos. Javi, bienvenido, en nombre de la Federación de Golf del Sur del Litoral. En lo personal, también un placer charlar con vos y que nos lleves a pasear, digamos. Este programa es tuyo, nos tenés que subir un avión, te damos el pasaporte y recorremos las canchas del mundo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Pablo? Bueno, sí, la verdad que en estos últimos meses se ha transformado en una forma de por lo menos imaginarnos fuera de nuestras casas. Ustedes empezaron a jugar al golf antes, recién nosotros esta semana pudimos despuntar el vicio, así que, bueno, la idea es contar un poco en donde se pueda, en algún destino en particular, donde lo relevante sea la cancha, donde lo relevante sea el evento, como puede ser, por ejemplo, el Masters o el Players, donde lo relevante pueda ser el viaje o las vacaciones que te puedas armar para jugar golf, conociendo las mejores canchas del mundo. Hay de todo un poco, hay destinos donde realmente no hay nada para hacer más que golf, hay destinos donde puedes hacer de todo. Nos hemos encontrado, la gente no sabe, pero ahí atrás está la bandera de Liverpool. Nos encontramos en la famosa The Cavern juntos en 2017, en el Open que gana Speed. Exactamente. Y bueno, Liverpool, por ejemplo, es un muy lindo lugar para ir y te podés quedar una semana en la ciudad y la pasás genial, tenés golf. Tenés 6-7 canchas de primerísima línea para jugar, así que ese es un ejemplo de un viaje que puedes hacer golf y algo más. Es cierto, nos encontramos en la puerta temprano, había terminado ya la ronda y nos fuimos todos a tomar una cervecita. Nos encontramos en la puerta, lindo encuentro, Javier. Bueno, a ver, digo, ¿cómo empieza esto de WeGolf? También te dedicas a elegir canchas, a calificar canchas, digo, tenés un trabajo como periodista, como especialista, así que digo, vamos por parte. ¿Cuándo empieza WeGolf? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que han buscado? Digo, no solo es una entrada a un torneo o un viaje, sino toda una experiencia, digo, en definitiva. Bueno, en mi caso, yo soy ingeniero industrial, trabajé en telecomunicaciones y en la industria del neumático antes de irme a Dominicana a manejar una cancha en la construcción de Punta Blanca Golf Club de Nick Price. Estuve 2 años ahí, un año cerrando lo que era la construcción y lo que se llama Growing, que es poner la cancha lista para jugar. Y después el primer año de operación, después me casé, mi mujer se quedó embarazada, volvimos a Argentina. Ya ahí había una empresa trabajando llamada Buenos Aires Golf Outings, manejada por Nicolás Iorio, Abu Hope, Gonzalo Atuás y Cheche Prado.
Guido Caserta, que es mi amigo toda la vida y socio, había empezado Let's Golf Argentina hacía también uno o dos años. Me incorporé a Let's Golf y por esas cosas de la vida, un día nos cruzamos con los chicos, a ver si hacemos de que uno más uno sea cuatro, y bueno, juntamos las empresas y tan mal no nos fue. Sí, hemos crecido en brindar experiencias de golf, desde un evento corporativo, un torneo, un circuito, viajes a los mejores lugares del mundo, bueno, y abrir puertas que antes parecían cerradas. Yo me acuerdo que cuando, antes de irme a Dominicana, un amigo se fue al Masters y yo me acuerdo que estaba en la casa cuando hizo la compra por internet y todo, y los números que se manejaban y cómo era organizarlo me daba hasta desconfianza. Y bueno, y hoy por hoy ir al Masters se puede, sí, sale un montón de plata. Pero se puede, no es un imposible, no hay que tener miedo, es un viaje de la hostia, o sea, entrar a Utah es realmente increíble, entonces, sí. Y un montón de cosas que parecían imposibles, yo en los dos años en Dominicana pude haber ido al Master, pude haber ido a US Open, simplemente no me animé, no tuve, o sea, no estaba tan desarrollado, pero claro. Me perdí, estaba mucho más cerca que ahora, que acá en Argentina. Y la verdad que no fui a ningún evento, nada. Digo, a ver, Javi, digo, también a la par de esto, vos tenés una gran experiencia, jugás desde chico, jugás en el Golf Club Argentino, la gente te conoce mucho, ya hoy muchos rosarinos, che, está con Javi, qué bueno, Sergio Aguirre, varios amigos, que me fueron felicitando por la entrevista. Digo, también digo, hay en vos muchos años de golf, muchos años de competencia, con lo cual... Digo, me imagino que te fue realmente sencillo juntar estas dos ideas, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo juego de chico. Mi abuelo materno tenía una pasión especial por el golf y medio me empujó más. Todo empezó cuando, a mediados de los 80, mamá y Liliana Barrio empezaron a manejar el golf de los menores con el Gordo Nielsen. Y la verdad que el argentino en los 80 se respiraba golf, y bueno, yo creo que en mí es más una pasión por el juego y sobre todo por las canchas, y obviamente pasar a hacer esto de algo que te gusta, te apasiona, te interesa, y tener los medios, digamos, tampoco que es fácil, pero digamos, el esfuerzo vale la pena. Después vamos a ir al máster otra vez, porque a partir un poco también de esto que vos contabas, y es cierto, ¿no? Parece que el máster es una puerta infranqueable, y hoy ya no lo es tanto, pensarlo hace a lo mejor 10, 15 años, era imposible, hoy no. Digo, no sé, ¿por dónde empezamos? Por la actualidad, se viene el cierre del Tour Championship, se viene el Abierto de Estados Unidos, dos canchas que conocés, que... Contanos de East Lake, de Wynnewood, digo, ¿qué canchas son? ¿Cómo, digo, el entorno? Digo, me interesa también saber, digamos, no solamente el club, sino esto que vos planteabas, ¿no? Lugares para ir a jugar al golf, pero que, obviamente, Wynnewood en Nueva York tenés para hacer un montón de cosas, ¿no? Pero, digo, contanos cómo es llegar a un major, cómo es llegar a un club de estos. ¿Se puede jugar, por ejemplo, en las dos canchas? ¿En estas dos? Siempre con un member. Te hablo primero de East Lake. East Lake está muy cerquita en Atlanta. Se ve la ciudad desde Valle de los Hoyos. No te voy a decir que es como municipal acá en Buenos Aires, rodeado de ciudad, pero está bastante cerca. Es una cancha que no está entre las 100 mejores de Estados Unidos. O sea, ni cerca está entre las 100 mejores del mundo. Pero en mi opinión, la experiencia está entre las 10 mejores del mundo. O sea, el Club Howe, Bobby Jones... lo que era la oficina de Bobby Jones, el comedor, la exhibición de la réplica de la Copa Ryder, del trofeo de US Amateur, del British Amateur, del US Open. El clubhouse es inmenso. Tiene un estilo de arquitectura, lo deben haber visto en, ¿cómo se llama? En tele, algo de San Andrés, algo de Ranelas, algo del Rosario Gol, obviamente en otra dimensión. La cancha... En diseño no hay nada que te... Digamos, en diseño está buenísima, en mantenimiento está buenísima, los greens son de Tfield, de Bermuda. Fuimos el fin de semana antes del Masters, nos bajamos del avión y nos fuimos directo a jugar con Gastón Morgan. Y los greens volaban. Hola.
Sí. Poder volar es volar, ¿no? Es tocarla y la pelota viaje. Eran rápidos en serio. O sea, Gastón es un muy buen jugador de green y también y a él le costaba agarrar las fuerzas, sobre todo. Porque uno estás acá, jugamos greens buenos, rápidos, pero es una velocidad que te cuesta mucho tirar pads de mediana y larga distancia y acertar la distancia. Muchas veces vos golpeas un pad y si agarra el borde y va un poquito rápido, no solo no la metés, sino que por ahí termina 2-3 metros pasada. Es una flor de experiencia. Tuve suerte, porque la verdad es que no sabía que una persona que soy bastante, que era bastante amigo, se murió, era socio, y le mandé un mail diciéndole qué iba a hacer, y de repente me dice, juegan a las 9:30. Con Gastón nos bajamos del avión a las 6, auto, desayuno ahí el club, recorrimos el club y a jugar. Tremendo. La jugamos como era antes, terminando en el par 3, ahora la dieron vuelta para que el final sea un poquito más dramático, para terminar en el par 5, que es un hoyazo, y el 15, que es un par 3, que donde tiramos nosotros eran 160 yardas, es uno de los primeros greens isla de Estados Unidos, pero del tee donde tiran ellos son 220, está bien que ellos tiran de 220, tiran, no sé, ya no 7, pero claro, son 220, hay que pararla, es un hoyo muy difícil. Ahí fue el tiro de Bill Haas, cuando del agua la deja dada. Y lo que nos contó el Caddy, que nos llevó, es que ese año había... Desde el costado derecho, ¿no? Izquierdo. ¿Izquierdo? Izquierdo del green. Está el clubhouse, hay una laguna, está el clubhouse del otro lado de la laguna. Y que había sido un verano muy seco y el nivel del agua estaba creo que 2 metros más abajo de lo habitual. O sea, en condiciones normales, esa pelota estaba en el agua. Claro. Y me paré en ese lugar, fui hasta ahí, me paré, y de suerte, o sea, ves media bandera, o sea, la pared es mucho más alta de lo que la tele muestra. Viste, en Augusta todo el mundo dice que yo lo comprobé, que la tele no hace justicia a los cambios de nivel, a las lomas, todo eso. Bueno, en ese lugar, en ese particular lugar era llamativo. Fue una experiencia buenísima, de ahí nos fuimos a jugar a Atlanta Athletic Club, que es donde ganó Keegan Bradley, que le ganó un playoff a Jason Duffner. Sí. Me dijeron, tiene una memoria de golpes de cancha brillante, así que dale, todo tuyo. Pero no, tuvimos suerte y estábamos a 15 minutos, y ya que estamos allá, fuimos y lo hicimos. Pero bueno, esa es una de las experiencias que por ahí, vos vas a los rankings de canchas top 100 del mundo y no está... Y es una, te puedo contar alguna otra más, pero esa es una que para mí está entre las 10 mejores experiencias que tuve en mi vida. Es una de las cosas que a mí me encanta cuando voy a las canchas, digamos, de difícil acceso, son los pro shops. Me hubiera comprado todo. Estaba el locker original de Bobby Jones en un rinconcito, ya todo obviamente oxidado, viejo, pero estaba... No te venden la réplica, ¿no? No te venden la réplica del locker, digo, te podrían vender la réplica del locker. Pero hay muy buen material. Claro. En esos clubes vale la pena guardar unos mangos y gastarlos, porque el recuerdo después lo usás y decís, está bien, ese suéter por ahí sin el logo vale 30% menos, pero está bien, tenés la prueba fehaciente de que estuviste. Decías recién de la tele, digo, entre paréntesis, no va la pregunta, digo, esto de que no se esté jugando con público, ¿qué te genera ver las canchas en otras tomas? Digo, seguramente vamos a ver a un Augusta diferente, digo, sin la gente, sin las gradas, digo, da otra, ¿podremos tener una perspectiva mejor? ¿Te imaginás algo así? Digo, pero en definitiva cambia el enfoque, pero no deja de encontrarle el encanto de decirte, estoy viendo un poco más la mirada del jugador y no tanto una toma más aérea, ¿no? Sí, yo cuando volvieron, lo hablé con Paquito alguna vez también, y decía, yo pensé que los scores iban a ser más altos, porque, viste, estos tipos muchas veces están en problemas, le apuntan a la tribuna, total después le dan un free drop y terminan zafando. Y eso, claro, eso más alguna pérdida de pelota que... Lo vimos a Bryson en Newfield cuando se quedó afuera. Hay situaciones de pierden pelotas, pero la verdad es que el no ruido de la gente
hace que sea mucho más fácil jugar. Bueno, Morikawa dijo cuando en el playoff Justin Thomas mete ese pat. Dice, si hubiera habido gente hubiera tenido que esperar 2 minutos para jugar, esperar que se callen bueno, todos antes de jugar. Ahora, a los 15 segundos me paré, apunté y tiró y la metió. Sí, no, claro. Los scores están siendo muy bajos. A mí personalmente, el otro día lo hablaba con un amigo, a mí me gustan mucho más las canchas de golf que jugar al golf en sí. Me gusta verlas, analizarlas, pararme en un lugar y decir qué podría ser mejor, qué podría ser distinto, cómo digo, cambiaría. Contémosle a la gente, digo, formás parte también de un comité, a ver, digo, describilo vos, donde eligen, seleccionan, califican las mejores canchas del mundo. Digo, ¿qué es lo que ven ustedes para esa calificación que el ojo común de un golfista a lo mejor no tiene? Digo, a propósito de lo que decís, me gusta ver más canchas que jugar, ¿no? Sí, cuando fui a una feria, a IGTM en 2008, conocí a una persona, me ofreció ser el corresponsal de Argentina para Top 100. No es ser panelista de Golf Magazine ni Golf World ni nada de eso, pero es una página de ranking muy respetable porque los rankings se arman en base a las opiniones de quienes escriben. Y obviamente yo al principio tenía 12 años menos que ahora, arranqué haciendo las reviews de las canchas de una manera, por ahí contando un poco la vuelta que realmente no le interesa a nadie. Y obviamente después evolucioné, creo, y mejoré en lo que es transmitir la experiencia de visitar una cancha. Creo que cuando vos escribís algo, sobre todo de canchas de difícil acceso, es transmitir qué vivís cuando estás ahí. Lo que te conté recién del Clubhouse de East Lake, o no sé, cuando fuimos a Cypress Point, toda la experiencia de lo que es llegar, cambiarte, o Pine Valley, o cualquier otra cancha, es la experiencia desde que entras a una puerta que está prohibida, supuestamente. Es mucho más valioso contar lo que vivís y algún detalle de diseño, por ahí hasta trazar algún paralelismo con algún tiro que estamos más acostumbrados a jugar. El año pasado estuve en Escocia en una cancha llamada Kilspindie. Y Kilspindie tiene un problema parecido al 4 de Playa Grande. Hicieron exactamente el mismo arreglo. Alambre, árboles, porque había una casa, yo qué sé. Entonces, acá el arreglo del 4 de Playa Grande a mucha gente le parecía feo. Y la realidad es que es la solución. Probablemente cuando crezcan los árboles el alambre desaparezca. Entonces, lo primero que hice fue mandarle el video al capitán de Playa Grande, a Pablo Boto, y decirle, mira Pablo, acá en Escocia, a 2 kilómetros de Muirfield, hicieron lo mismo. Y esta cancha la ponderó Tom Dow, que es uno de los mejores diseñadores de la actualidad. Entonces, es transmitir esas cosas, no sé, cuando jugué en Oak Hill, está la placa donde John McKill tiró el hierro 7 para dejarla así. Está la plaquita. Ves detalles y obviamente lo valioso... Es decir, digo, más allá del diseño de la cancha, de los greens y demás, es la experiencia de pasar el portón y cómo te reciben, qué encontrás, qué servicio, digamos, eso sería un poco el análisis, ¿no? Javier dice que devolvamos al Cheche, no sé si... ¿Por qué de San Isidro? mira... Internas y peleas de rivalidad de clubes. No, si es quien creo, su mamá... ¿Javier? No, su mamá Estela Eistos es la que empezó con el Chino Fernández el Pro-Am La Nación en San Isidro a principios de los 80. Ah, mirá vos. Y jugué, creo que el primero lo jugué en el 82. Eran 9 años. Pero bueno, es más o menos así. Es el tema de transmitir lo que no podés ver. Lo que no podés ver habitualmente, claro. ¿Vamos, Augusta? ¿Qué hora es? Para, sí. No pendiente. Winfoot. Exacto, Winfoot se juega dentro de 2 semanas. Uh-huh. Y a mí me da pena un US Open que un tipo que por ahí tenemos un ganador, como fue lo de Tiger el año pasado, un ganador que haga ruido y no va a haber nadie. Van a estar por ahí algunos members, una picardía. En el 84 en Winfoot, Norman hizo 3 pares ridículos para ir a playoff, después perdió, pero fue cuando Fassie Seller le flameó la toalla blanca en señal de rendición. Esa es Winfoot, bueno. Claro. Yo creo que va a ser una cancha espectacular. El no haber gente te va a mostrar detalles que
que por ahí con gente no verías, es dificilísima. Dificilísima. Jugamos el año pasado con viento en el final de la primavera. Es dificilísima. Después te terminás acostumbrando. Me imagino que los socios, porque jugás con los socios de ahí, te dicen, tengo 6, 7 handicap, lo ves y decís, este juega bien. Pero claro, obviamente se acostumbran. Así como nosotros en el invierno acá, que nuestras canchas se ponen amarillas, te acostumbras a los bizcachazos por abajo porque no puedes agarrar el exploder. Y de repente los tipos por ahí jugando con vos acá ven que te arreglás bastante bien para los tiros por abajo. Es porque te acostumbraste. Bueno, los tipos sí, allá se acostumbraron a jugar en líneas muy rápidos, a usar las lomas. Me intriga. Digo, ¿qué distancia jugaste? ¿Jugaste la misma que juegan los pros o jugaste una distancia más? No, jugamos más, digamos, pero jugamos 7.000 yardas más o menos, 6.900. Me tocó jugar con tres members, jugaban bastante bien y jugamos 6.900, 7.000. Me intriga el tema del score. Ahí en Winfoot se ganó con más 5 en el 2006, fue el día de la debacle de Mickelson, que las dos veces que fui, te parás en el lugar y decís, no puede ser que no hayas tirado exploder al medio del fairway, otro al green, dos pats bogey, y al día siguiente en el playoff te lo comías. Pero bueno, Mickelson es Mickelson. Bueno, ganó hoy, digo, me contaba la gente, ganó hoy, ganó con récord 22 bajo par, hizo en su debut en el Champion. Me intriga. Bueno, es Mickelson. Es Mickelson. Mariano Bartolomé hace poco nos contaba, juega así, hay que verlo de cerca para entender cómo juega Mickelson, digamos. Es inentendible que uno a veces piense que puede hacer los tiros que... De hecho, hoy estuvo pegando 350 yardas de promedio a los 50 años, ¿no? Es un superdotado. Me intriga el score. O sea, debe ser de las más difíciles. ¿Cómo va a funcionar esta cosa de que pegan 350, 370, viene Bryson y pega 400? Digo, ¿cómo va a jugar acá? Digamos, ¿qué...? Hay digamos, muchos que pegan más corto tienen la misma chance o no? Para mí, no hay Winfoot, o sea, hay mucho doble. Entonces vos cuando vos tenés que dar una curva, dependiendo del ángulo que ataques, el fairway se te puede hacer más corto o más largo. Por ejemplo, el hoyo 2 es un doble bastante pronunciado. Bryson puede tirar por arriba los árboles, pero si la abre un poquito va al RAF y el tiro que te queda es imposible. Si se pasa del otro lado, tirarle a esos greens del RAF que les van a poner, lo quiero ver, o sea, me intriga. Me decepcionaría que se gane con mucho bajo par, me encantaría ver un score alrededor de par, uno menos, uno más, como fue Merion en el 2013, como fue Oakmont en el 2000. Oakmont, llovida y todo, ganó Dustin Johnson con menos 4, con la multa y todo, pero menos 4. Me gusta más eso, no me gusta acá menos 30. Bueno, un poco Paco siempre habla del valor del par de la aguja, ¿no? Que cómo piden que se gane, preparan la cancha para jugar cerca del par, ¿no? Para que se gane con lo más cerca del par posible, ¿no? Digo, lo de Dustin Johnson el otro día, a veces uno rompe, digo, más allá, nos saluda Flor Benito y nos manda un beso a los dos, que se prende siempre Flor, digo, 30 menos es como que, ¿cuál es la dimensión, no? Uno... Sí, yo te digo, la ausencia de público ayuda. Muchos te dicen que cuando juega Tiger, estás en la línea de atrás, en la de adelante, entre la desconcentración de gente, el ruido, te desconcentrás. Acá no contemplamos que si bien hay... Acá se dejan de ahorrar golpes por el tema de lo que te decía recién, de tirarle a las tribunas y algunos dropeos, menos carpas y un montón de cosas. Por el otro lado, la ausencia de ruido para... Lo quiero ver a Colin Morikawa definiendo con Dustin Johnson y tirando esa flecha con 20.000 personas en la zona. Para ganar su primer major. Claro. Lo mismo la alemana que ganó, Sofía Popov, entró. Qué historia, ¿no? La de Sofía, esta chica, ¿no? Tremendo. Es una muy buena cancha. Hablaba Paquito el otro día que arrancó con Bogey. Stenson en 2016 también arrancó con Bogey y después terminó siendo un 63 ridículamente bueno. Yo creo que en lo de las chicas se vio más, una chica que tenía un solo top 10 en su carrera, pero es lo que nos toca, ver golf sin gente, es ver las canchas más limpias, menos carpas. Me tocó jugar, por ejemplo, 17 horas sin una carpa y con todas las carpas.
es mucho más lindo sin carpa. Mucho más lindo el hoyo. Pero... sí, es el golf que jugamos siempre el aficionado, ¿no? Digamos, uno juega en el silencio y en el vacío. Vamos, Augusta, digo, te lleva Augusta. Primera pregunta, digo, antes de entrar a Augusta. ¿Cómo lo ves? Se va a jugar en noviembre, 12, creo, 12 al 15, si no me falla la memoria. Digo, ¿cómo, qué Augusta veremos? Que siempre la veíamos en abril y ahora la vamos a ver en el otoño de ellos, digamos, ¿no? ¿Qué Augusta, la cancha, qué pensás que puede llegar a cambiar? ¿Qué puede llegar a modificar el cambio de estación? Y sin gente, aparte. Por un lado, cuando vas al Masters te admirás de la precisión y de la perfección de todo. Todo. Hay mil flores, mil flores. No, Capi, ahí Capi está diciendo el estadio de River. Saludos para Sergio. No, es Capi, es un amigo que era Cádiz en argentino, creo que fue Cádiz de mamá, embarazada, ah, no, para que te des una idea. O sea, perdón. Sergio Aguirre también usa Capi Golf, así que no sé cuál, si es el mismo. Ah, bueno. Y si es Sergio, pero bueno, también. Es un amigo, es leproso, pero bueno, se ve que en la pelea por Messi. No, no tenemos chance. Se va a quedar en Europa. Se va al City. Mira, yo creo que la variación va a estar en los colores. Estos magos de Augusta por ahí hacen que salgan flores en noviembre. Sí, la cancha de Insing va a estar más blanda. Obviamente vas a tener colores de otoño que digamos que en abril no está. Y obviamente lo que te decía de Wingfoot, la vas a ver entera. No vas a ver gente. Y hay lugares donde el green del 18, por ejemplo, que vos lo vas a ver limpio. Hay un tiro muy parecido acá en... el segundo tiro del 9 de Potrerillo es muy parecido al 18 de Augusta. Está el bunker adelante, está green en dos plataformas, el bunker a la derecha, las para arriba. La idea es muy parecida, no sé si lo hicieron a propósito o no, pero es lo más parecido que hay. Así como el green del 13 de Olivos, la plataformita chiquita a la derecha es muy parecido al green del 16 de Augusta, obviamente sin laguna. Pero creo que vas a ver una cancha mucho más limpia. A mí me gusta. Obviamente no me gusta que esto que está pasando con el COVID, pero la chance de ver la cancha limpia es como si la estuvieras jugando, o lo más cercano a jugarla, porque es como la ves vos cuando vas a jugar un fin de semana. Claro. Digo, primer día que llegaste a Augusta, la primera vez que llegaste a Augusta, ¿qué dijiste? Llegué, ya está, estoy. Mirá, la primera vez que fui fue el 2015, Y lo primero que hice, bueno, obviamente miré un poco ahí alrededor, Patin Green, la cancha de práctica, pero yo lo miré un poquito y después me di una vuelta entera. O sea, la caminé entera por el borde. Me paré por ahí con alguno y lo seguí al Pato. El Pato estaba jugando con Matías Domínguez, que había ganado el LAC. Y es impresionante, es un dibujo. O sea, es una pintura, todo, los diferentes cantidades... las diferentes tipos de árboles, de plantas, de flores, es impresionante. El pasto, hay un lugar, hay un pulmón que está, a ver, vos llegás al fairway del 1, está el 9 al lado, y después hay como un triángulo de pasto, y después llegás al green del 2, pide el 3, pide el 8, hay un triángulo que no es cancha, el pasto de ahí está como la cancha, no puedes creer. Tenés que hacer así, escarbar para encontrar materia orgánica. Y hay como unas bocas de ventilación por donde circula el aire, porque Augusta pone la cancha como ellos quieren. Obviamente no pueden hacer nada si les cae 100 milímetros la noche anterior. Pero manejan la humedad de la cancha con sistema de tuberías subterráneas impresionante. El ruido es como cuando vas a una boca de subte y escuchás el ruido del aire, es parecido. Se siente, obviamente que eso en los días de práctica. O también durante el juego. No, porque eso está, digamos, eso está en un lugar donde no hay juego. No es que sea un ruido fuerte, pero se siente circular el aire. Si estás justo en la boca, se siente. Después de Augusta, obviamente, a mí lo que me divierte hacer cuando voy, generalmente voy, tenemos que sacarle fotos a... le saco fotos a nuestros clientes que fueron para después compartirla, yo qué sé. Entonces, por ahí no hago lo que haría si estuviera solo o si estuviera en un viaje hecho con amigos. Pero hay lugares divertidos para pararte. Hay cosas que está bueno ver, como cuando hacen patito en el 16.
Hay tiros que está bueno verlos, de ver algunos tiros como el segundo del 15, que tiras todo barranca abajo, el mismo el 13. Hay un montón de tiros que no sé, cada uno tiene su tiro favorito de los que ven tele. A mí me gusta mucho el tiro del 14. Me acuerdo que en el 2015 hay como una torre de tele atrás, es un green con mucha ondulación. La torre está en el medio del green. Y el día que estaba jugando, Matías Domínguez tiró un hierro 5, segundo tiro, muy bien pegado, poquito a la derecha, y apenas salió el pato, le hizo así, a la derecha. La pelota hizo así, chavo, a la derecha. Y le dijo, ¿ves la torre esa? Bueno, de ahí para la izquierda. De ahí para la derecha, no, le dijo. Muy didáctico el pato, las veces que lo vi con quien estaba, digamos, como lo estaba tutoreando, lo estaba acompañando, ayudándolo. Lo vi también, creo que jugó con Toto Gana también, en el 2017. Pero el pato es muy generoso, es muy querido ahí, muy ovación, lo ovaciona mucho y es muy generoso con quien le toca compartir la vuelta. Lo vi la última vez que fui, practicó con Chema Olazábal y con Rafa Cabrera Bello, hablando en español, distendido. Es un programón verlo al pato. Claro. Obviamente, esto es para argentinos. Por ahí alguien que es de Chile lo va a querer ver a Niman, o alguien que es de Colombia lo va a querer ver a Camilo o a Muñoz. O los mexicanos lo van a querer ver a Abraham. Yo, claro, está bueno seguirlo el día de práctica, digo, porque hay una cosa. Obviamente, todavía la tensión no apareció y la cosa está mucho más relajada. Se puede permitir este tipo de cosas. Se puede sacar fotos, si tu máquina puede filmar, filmás. Eso es un detalle importante que les aclaramos a todos nuestros pasajeros. Los días de torneo, además de ser más caros, no se puede sacar fotos, celular prohibido toda la semana. Y la realidad es que mi primer consejo es, anda un día a practicar, porque si no, no tenés una foto de... estando en la Open. Claro. Es una picardía, no es como el Open, que nosotros, ¿te acordás que nos recomendaron llevar un cargador adicional? Porque me cansé de postear videos. En directo. Sí, yo estuve ahí cuando le afanaron la pelota a Rory en el 15, el último día. O sea, se la chorearon. Claro. Esa pelota. O sea, alguien la levantó y sí, sí, estábamos. Sí, sí. O sea, y eso en Augusta no pasa. Así que bueno, este planeta es diferente. ¿Cuál es tu recomendación? Digo, llegar el lunes, hacer lunes, martes, miércoles, y después ver el tema del día, digo, porque conseguir entradas para el torneo. ¿Cómo hoy se pueden conseguir? ¿Se pueden conseguir a través de WeGolf? ¿Jueves, viernes, sábado y domingo estamos hablando? Todo depende del presupuesto. Pero si vos me decís, yo quiero ver el torneo, lo que solemos hacer es andar a la práctica de lunes, sacar fotos, conocer la cancha, escapate a Myrtle Beach, que es bueno, bonito y barato, a jugar. Te quedas 5 días ahí, volvés el sábado a la tarde, ves la ronda el domingo y el lunes manejas Atlanta y está. Porque estar en el Master te genera adrenalina de ganas de jugar al golf. Entonces, yo personalmente recomiendo ir al Master si jugar al golf. Si no tenés tiempo o no querés, no importa, no lo hagas. Pero el mejor programa es 4 amigos, 4 o 5 vueltas de golf, ir a ver una de práctica, una de torneo, y es el mejor programa del mundo. Bien. Si no es adictivo, me imagino que uno no... Se termina el día y querés que no baje el sol para quedarte en Augusta. ¿Qué experiencia, qué momento recordás de tus visitas a Augusta? Que digas, este momento fue extraordinario. Raro y otro en el 2016 estábamos con Gato Morgan y lo vemos ahí en el 8 a Danny Willett, un swing que arrancaba con la muñeca. Y este pibe, ¿qué hace acá? Todo ganó. O sea, pálpito cero. O sea, y en el 2017 fue un año especial, se había muerto mamá, viste, estuve ahí, me tuve que quedar más días por un inconveniente con un pasajero y me vi la tercera vuelta de Sergio. Espectacular. Y dije, gana. Este pibe gana seguro. Y se ve que creo que el pato ahí le dijo, mañana hace la tuya porque ganás. Y bueno, ganó. Y ese claro. día... Ese año vi también fui el jueves y Charlie Hoffman hizo 7 menos con unas condiciones inhumanas. O sea, 40 kilómetros por hora de viento, jugando un major a esa velocidad de greens, estaba imposible la cancha. Obviamente no te puedo decir cuán imposible porque no estaba jugando y no lo pude medir con mis propias manos.
pero Paquito, me acuerdo, hizo un resumen y dijo, esta fue la mejor vuelta del año, que obviamente no la pudo coronar porque no ganó, pero estaba imposible. La última de Augusta, digo, en el caso de que cuando se juegue con público y vayas, quedarte en un lugar, caminar, ¿qué hoyos? ¿Cuál es tu consejo? Digo, viste que en el Open es todo tan grande que uno no alcanza a seguir a la par a los jugadores, digo, pero me parece que en Augusta es una mirada que tengo por televisión, obviamente. Digo, ¿cuál es? ¿Caminar algunos hoyos? ¿Ir a la tribuna del 16 del domingo y quedarte ahí y ver cómo vienen todos? ¿Irte? Bueno, es muy difícil seguirlo a Tiger. Lleva gran parte de la audiencia. En el 2018 lo seguí martes y miércoles en la práctica y tenés que ir eligiendo tiros. Tenés ya conociendo la cancha, tenés que ir eligiendo. No lo puedo ver todos los tiros de cerca. Lo vi varios swings de cerca. Estaba bien, fue el año que empezó a jugar bien de nuevo. Pero la verdad es que no puedes elegir todos los tiros. Y el día del torneo depende de quién esté punteando. Ahí veo ahí que uno comenta que lo ve a Rory. Yo todos los años lo veo a Rory. Es el que más me gusta y por ahí tenés que elegir un jugador. O sea, el Pato lo veo seguro. Guido, mi socio, fue en el 2013 y le tocó la primera vuelta Adam Scott, Sergio y el Pato, con no tanta gente porque creo que Tiger jugaba, digamos, del otro lado de la cancha y se dio la vuelta entera. Un programón, y jugaron los tres bien nada más. También depende de quién te gusta ver. No sé. Pero se puede seguir, digamos, pero si no tenés a Tiger que se lleva todo, podés seguirlos. Digamos, sí. Podés ir a la par de la vuelta, digamos. Sí, una picardía, los amigos e hinchas de Abelito, que bueno, por lo menos Abelito va a jugar el Master, no lo verán. Pero al que le toque ganar el LAC el año que viene, obviamente, imagínate cualquiera de los chicos argentinos que gane, y sus parientes, amigos, verlos jugar ahí, andá y mirá a tu amigo. O sea, yo tengo un amigo que me lo sigo a mi amigo los 18 hoyos. Claro. Además, es muy probable que no lo ponga ni con Tiger ni con Phil, entonces lo vas a poder ver bien. No, pero lo vas a poder ver en el jugando el Masters. Sí. Creo que no hay más. No hay más. ¿Nos vamos al Open? Vamos al Open. Digo, a ver, tenemos entre tanta charla y lo que vi en el portal de WeGolf, digo, podemos ir a Sudáfrica, Holanda, Australia, digo, montones de lugares. Después me vas a elegir algunos ejemplos por fuera de lo tradicional para que digan, che, tengan en cuenta esto o aquello. Digo, ¿cuál te gusta de las canchas de la rotación del Open? ¿Cuál es la cancha que más te gusta? La más linda por ahí es Tenbury. No, dice, no tengo el del Master, me preguntan por el Master. La más linda es Tenbury, la más difícil entre Muirfield y Carnoustie. El Old Course es algo especial, es un monumento, como Oakmont, que es un National Landmark, es un monumento. Trun tiene el encanto del post-start, del 8. Todas tienen algo. Yo creo que Escocia, además, tiene obviamente algunas canchas que ya no son más sede y algunas otras canchas que no son sede porque no tienen lugar. Y lamentablemente no lo van a hacer nunca, pero, porque son vecinas de Citandus, Kings Barnes, el New Course, no van a hacer nunca el Open, pero podría hacerlo tranquilamente. La que más me divierte jugar es Carnoustie, porque aunque estás a 500 metros de mar y no lo ves, no tiene una belleza que te llame la atención, es un test del hoyo 1 al 18 y vos te parás en el 18 y lo único que ves es problemas. Raf, el arroyito ese, el fuera de límites, y decís, si yo me pongo nervioso pegado jugando una vuelta con tres amigos, no me quiero imaginar llevar... ¿En el club? ¿En tu club que sabes? No, en ese hoyo. O sea, en ese hoyo. Imagínate, pobre Van de Velde, pararse en el tee y decir, por ahí el tipo, digo, ¿cómo hago para no hacer 7? Claro. O sea, ves, ahí tenés un ejemplo de... ¿Era hierro 6? No, pero el segundo tiro, el tipo se iba a pasar a pegarle a la tribuna. Tuvo mucha mala suerte también, porque le pegan la tribuna y lo vuelve,
Y le vuelve. Bien, pero eso hoy no pasa porque no está la tribuna. Claro. Entonces, eso hoy, el tipo tira hierro 7 al medio fairway, pitch al green, dos putts y gana por dos. Sí. Esta es una de las cosas que cambia el no jugar con, ¿cómo se llama? Con gente. Claro. Lo bueno que tiene el Open, a diferencia del US Open, es que las puedes jugar todas. Claro. Newfield es un poco más difícil de reservar, tenés que hacerlo con más tiempo. Queda medio tras mano porque queda, digamos, mirando el mapa en dos dimensiones, a la derecha de Edimburgo, pero alejado de St. Andrews y también alejado del oeste. Entonces, tenés que parar en tres hoteles para hacerlas todas en un mismo viaje. Claro. Carnoustie está unos 50, una hora al norte de San Andrés, más o menos. Sí, ¿no? Creo que es noreste. Claro, si son 40 minutos, cruzás Dundee, depende a la hora que cruces Dundee. Si no cruzás a la hora de que la gente se va del trabajo, que llega al trabajo, en 40 minutos llegás. Está bien. Y es un club muy bien operado. El starter que te recibe con saco, una boina, vestido como hace 50 años, es espectacular. Las canchas del Open todas tienen su encanto. Son todas públicas. Digo, te iba a preguntar también sobre la diferenciación entre lo público, ¿no?, y canchas privadas. En Estados Unidos se da más, me da la sensación, ¿no? Sí, en Estados Unidos las públicas que vos podés jugar del US Open son, bueno, Chambers Bay, que es espectacular. Bueno, no sé si le van a dar una otra chance, yo espero que sí. Pebble Beach, Torrey Pines. Y después todas las demás son privadas. Claro. En cambio, en el Reino Unido, con alguna restricción, pero puedes jugar en todas. Alguna restricción, me llamo, no sé, Trun, se juega creo que son 3 días por semana, Newfield 2, en muchas no se puede jugar los sábados porque es el Medal Day de los socios, pero juegas sí. En todas. Vos te podés ir 10 días y si lo organizás bien, podés jugar toda la cancha del Open. Hay un par de paquetes, vi ahí, que ustedes arman de acuerdo a la zona, ¿no? Esto también se puede consultar. San Andrews y demás, digo, tenés Edimburgo, que además te permite no solo jugar al golf, de tener 50 canchas alrededor de Edimburgo, digo, 50 por poner un número, pero además tenés tantas cosas para hacer. Ahí vi que tienen, para ir a jugar al norte, a las Highlands, sí, ¿no? ese es un viaje, digamos, hay mucho de lo que se llama hidden gem, joya oculta, y cosas que por ahí la gente no tiene en mente, porque el que viaja quiere jugar las canchas que después va a ver en tele, porque yo ya vi en tele. El viaje del norte es un lujo. Es un lujo, es el mejor golf que hay, es el más lindo, es el menos mojado, porque el agua entra por el sudoeste de Irlanda, en diagonal, entonces es donde menos chance tiene que te llueva. Claro. Va a ser un poquito más de frío porque es más latitud, más al norte, pero está muy bueno, o sea, y bueno, para los fanáticos, en mi caso, con mi mujer compartimos la serie Outlander y ella se muere a nadie, entonces sé que es un viaje muy posible. Ya no la pierdas, ya no la pierdas de la piedra, sí. o que la empujes, esa es otra alternativa, que, mirá la piedra y la empujás, ¿no? Así es, ella me dice que se queda abrazada a las piedras y no se va más, pero ahí tenés Royal Aberdeen, Tram Scotland, Pruden Bay, Murcar, Cass Stewart, Nair, Royal Dorno, Brora, te puedes quedar 10 días jugando al golf. Claro. Y cuando jugás y decís, epa, y ponele que ya fuiste a Escocia. Escocia no podés completar de una vez. Ponele que ya conocías Trun, Carnoustie, St. Andrews, Tenbury, Murfield. Y decís, epa, esto está bueno. Sí, pero sí. Infraestructura, lejanía, capacidad hotelera, aeropuerto cerca, hay un montón de cosas, hacen que nunca las vayas a, ¿cómo se llama? Que nunca las vayas a ver en el Open, pero son las que valen la pena jugar. Claro. Se jugó el Open, bueno, volvemos a Trun, que me interesa, digo, porque se jugó el último fin de semana con mucho viento, que ganó Sofía Popov, la alemana. Mucho viento, mucho frío. Sin embargo, hicieron buenos scores. ¿Conocés Trun? ¿Estuviste? ¿La pudiste jugar? Sí, en Trun jugué 3 veces, 2011, 2012. En una jugué bien, tuve la suerte de jugar bien. Lo que tiene ahí es que es la parte más húmeda de Escocia. Entonces,
si vos te vas una semana a Escocia, donde probablemente tengas alguna humedad, digamos, en la ropa y que te lluevas ahí. Y en el 2016 estaba en la zona, se jugaba el Open, faltaban 2 semanas, y por conocer al secretario del club, lo llamé y digo, ¿puedo ir? Sí. Llegué, me mostró la mesa, digamos, el salón de comedor, el comedor de los jugadores, la cena que tenía preparada la Aramey para los socios, el papá de Colin Montgomery asumía como presidente ahí, y digo, ¿puedo ir a caminar la cancha? Sí, obvio. Y me la caminé entera, saqué fotos, un día fue bastante fresco y viento, y decía, jugando hoy se puede hacer mucho, ¿eh? Y la verdad está muy buena, es la que por ahí menos gusta de las del Open, de los nuestros pasajeros que van a Escocia desde que empezamos, pero desde que ganó Stenson, o sea, Tenbury se hizo famosa por el duelo en el sol, duel in the sun, entre Watson y Nicklaus, por lo de Watson que no pudo ganar, y después ahora la demanda por Trump creció cuando ganó Stenson. Está buena la cancha, tiene muy buenos hoyos, tiene una particularidad que sopla viento en contra de los últimos 7 hoyos. En verdad, los últimos 8 de los últimos 9. El 12 vuelve, a partir del 13 volvés a encarar al clubhouse. A mí un año me tocó al revés. Entonces decís, qué raro jugar la cancha tan distinto como la juegan ellos. Pero volver los últimos 7 viento en contra se hace bastante difícil. Y los scores, dentro de todo, pensá que estas chicas juegan muy bien, no había gente, y la cancha húmeda, a gente que juega bien, greens blandos y greens lentos, no somos nosotros, no somos tipos que laburamos de lunes a viernes, vas el sábado, clavas el tee y jugás. Claro. Eso es benévolo, viste, las chicas tienen su caddy, su equipo de lluvia, guantes de lluvia, todo. Lo que pueden perder de distancia, lo recuperan... En buenos greens, en tiros no tan raros, porque te pica la pelota y no sabes para dónde va, ¿no? O sea, los dos primeros días estaba injugable, y después cuando el último día hubo buenos scores, hubo varios scores abajo de 70. Claro. Entonces, sí. Al ladito está Prestwick, donde termina el hoyo 9 de Trun, hay como un canal de agua que desemboca en la playa, y del otro lado está el green del 8 de Prestwick. Estamos hablando costa oeste de Escocia, ¿no? Digamos, de este lado. Bien. Acá Pablo Martí nos pregunta, Javier, para dividir el viaje entre San Andrews y las canchas del norte, ¿dónde conviene hacer base y cuál sería el top 3? Bueno, sentando usted tenés que quedar, si conseguís el tee time garantizado del Old Course, 3 noches y jugar St. Andrews, Carnoustie y la que te enchufan con el Old Course para jugar. Después está Kingsbarns, que a todos le parece la mejor, personalmente me parece la más gringa de todas, la menos escocesa. Ya jugué un par de veces, si voy, ahora inauguraron una que se llama Dunbarney, que fui el año pasado, y no, me faltó caradurismo para decirle al tipo de jugarla, pues estaba terminada, pero no estaba abierta. Yo creo que si insistía un poquito la jugada, me quedé con las ganas y volveré, no sé, cuando pueda, el año que viene, el otro. Dunbarney, realmente la recomiendo. La recorrimos entera y es mucho más natural. No parece construida. Kingsbarns, vos te das cuenta que es una cancha que está construida. Que movieron la tierra, que crearon los bunkers. Dunbarney, por ejemplo, te da la sensación de que estaban las dunas, acomodaron un poco el pasto, pusieron los bunkers. Y dale. Exacto. Bien. Y en el norte de Inverness, por ahí en esa zona, digamos... Bueno, ¿es Inverness o Aberdeen? Yo estoy enamorado de Royal Aberdeen y de Cruden Bay, o sea, son obligatorias. La de Trump, algunos dicen que se fue un poco de mambo con el movimiento, creo que movió 2 millones de metros cúbicos de arena, es una burrada increíble, algo parecido a The Links en Fancourt, en Sudáfrica, que es muchísimo. Los que saben de construcción, ingenieros, arquitectos, hacer la cuenta de la cantidad de camiones de arena que es y es ridículo. Pero ahí tenés esas 3, más Murcar, tenés 4 seguros para pasarla bien. Esos son 10 días, le calculás. 7. No te, mira, aunque estés preparado físicamente y bien, más de 6 días de golf te deja knockout.
Ahí Flor Benito dice que está Claire en Inverness. Yo me quedo. Si está Claire Fraser, yo me quedo. Si está Claire Fraser, nos quedamos varios. Seis días, me decís que 6 días ya es agotador, por el viento, por la exigencia. Te va a tocar algún día de viento, te va a tocar algún día de lluvia, te vas a mojar, y siempre va a pasar que vos vas a hacer un viaje y va a estar el que te dice, no jugaste Carnuti, no jugaste tal, no se puede todo. No se puede todo, claro. Si vos claro. Realmente, que yo creo que son, el otro día, ahora en la cuarentena estuve en días muertos, hice un raconto de todas las canchas que jugué y en Escocia creo que son 32. Y me faltan algunas todavía. O sea, se viene el libro, en cualquier momento se viene el libro, Javi. No es una mala idea. Se viene el libro. Un libro de experiencias podría ser. No puedes hacer todo de una vez. Creo que hay que ser inteligente, sobre todo la gente más grande, en sectorizar el viaje y minimizar los cambios de hotel. Bueno, si claro. Yo tengo 46 años y me banco 5 cambios de hoteles en 10 días. Pero un tipo grande de 65 años, que por ahí está bien físicamente, la verdad que armar y desarmar la valija cada 2 días es un plomo. Entonces, andate al oeste, sacate las ganas de toda el oeste si querés sumar alguna por Middlefield, pero hace un cambio de hotel. Claro. No desarmes la valija más de una vez. Claro. Ese sería un consejo importante. Y después, obviamente, está también el tu corazoncito y tu amor propio, decís, bueno, ¿cuál quiero jugar? Me encantó claro. Verlo ganar a Norman en Tembury. Bueno, vamos a Tembury. Quiero ir a donde Constantino Roca hizo papa y después la metió. Bueno, andalo al corso. Quiero ir a jugar, yo quiero ir a jugar a Rotor Liverpool donde ganó Roberto, ya iré en algún momento. Bueno, nosotros, el año que me encontré con vos, fui antes con mis amigos, un mes antes también, y jugamos el día que lo enterraban a Roberto. O sea, entrevistamos al historiador del club, al pro, todos esos videos están en el perfil de WeGolf, son muy valiosos, porque la gente estaba triste en serio, es un tipo muy querido, era, va. Y hay un cuento divertido, que en el 56, Roberto sale creo que tercero, gana creo que Peter Thompson. Y en ese entonces se jugaba 36 el último día. Y el cuento es que, obviamente, leyenda urbana, sal, pimienta, no sé si es 100% verdad, pero decía que lo mantuvieron despierto a base de cerveza hasta muy tarde, y Roberto hizo mucho a la mañana, hizo 79, hizo un vueltón de 70 a la tarde y salió tercero. O sea, esa vez le pasó cerca por, ¿cómo se llama? Por algunas cervezas. Exactamente. ahí es una leyenda urbana, me la contó el historiador del club. ¿Le creemos o no le creemos? Vamos a darle mérito. Nos quedan pocos minutos, Javi, la verdad que es una charla extraordinaria para seguir hablando horas y horas, escucharte, sos casi una biblia del golf. Dos preguntas, una cortita, las dos cortitas en realidad. Para el que por primera vez elige viajar, ir a jugar al golf, Estados Unidos o Europa, ¿qué le recomendás? ¿Empezar por Estados Unidos por una cuestión del clima o jugársela al norte en Escocia que te llueva y que el viento te saque del stance? Mira, también depende un poco de tus gustos. España es una buena alternativa. Muy buena comida, se puede comer a las horas que estamos acostumbrados los argentinos, buen clima, mismo idioma, ¿viste? Si no te das maña con el inglés, es una buena opción. Después en Estados Unidos, Florida para nosotros es fácil, porque hay mucho latino, Orlando, Miami, el golf de Miami es el menos especial de todos, no quiero decir malo porque no es malo, está Doral, hay algunas otras buenas canchas, pero Orlando está muy bueno, Myrtle Beach, bueno, bonito y barato. Esas son las primeras alternativas. Y el Caribe, yo viví en el Caribe, el clima del Caribe es fabuloso, es realmente fabuloso. Y bueno, estamos con WeGolf, con un evento en Casa de Campo el año que viene, estamos cerrando detalles. Es algo nuevo en Casa de Campo, va a estar muy bueno. Así que en cuanto lo lancemos, se enterarán, creo que va a dar que hablar. Que va a ser un boom y ojalá que digamos que este COVID
y el mundo nos dejen viajar para poder hacer el evento que queremos hacer. Bien. Digo, y por fuera, digo, hablabas de Sudáfrica, charlábamos antes de Sudáfrica, Australia, digamos. ¿Hay otros lugares que vos digas, che, vayan por acá, vayan por este lado? ¿Quieren hacer algo distinto? A lo mejor Sudáfrica, viñedos, golf, safari. Es muy bueno, mezclás con safari, estuve 12 días cuando fui. El golf es, hay canchas top 100 del mundo. Mi grata sorpresa fue Ámsterdam, que jugué 5 canchas, 2 de ellas top 100 del mundo. Es un recontra viaje, una sorpresa. Podés tener clima parecido a Escocia, pero vale la pena. Porque además Ámsterdam es una ciudad increíble. Holanda está todo cerca. Es un viaje que a mí realmente me llamó la atención. El que no pude hacer y muero de ganas de hacer, además de mi fanatismo por el rugby, es ir a Australia y Nueva Zelanda. En algún momento lo haré. Y bueno, eso es un poco todo. Después, al tipo que le gusta viajar es recorrer los países que te gusta viajar y averiguar qué canchas buenas hay cerca. Claro. ¿Entendés? Y en base a eso decidir. Hay buen golf en República Checa, hay buenas canchas en Eslovenia, hay 3 canchas extraordinarias en Bulgaria, y las playas son muy buenas. Una de Gary Player que se llama Thracian Cliffs, le dicen la Pebble Beach de Europa del Este. Impresionante. Portugal, Algarve, te podés quedar 2 semanas cuando al golf. Y en cuestión de costos, imagino un poco más barato, ¿o no? Bulgaria barato. Obviamente que sea, pero barato. Holanda no es caro. España, si vos no vas a Valderrama y a Real Soto Grande, que son las más caras, claro, te podés armar un viaje por 1.000 euros, pero sin problemas. Así que hay un montón para hacer. O sea, les recomiendo mirar nuestra web, elegir, y también depende de qué te divierte. Claro. Porque me ha pasado que clientes me preguntan, no me manejo con el inglés. Digo, bueno, anda a España, anda a Montana, anda a Los Cabos, o sea, anda a Cancún. Hay un montón. Y obviamente al tipo que por ahí se maneja menos, se da menos maña, arrancar por lugares donde el idioma no es una traba, después te envalentona, empezás a darte maña, empezás a acostumbrarte y de repente ya no te sentís asustado cuando tenés que ir a buscar un auto de alquiler en un aeropuerto en inglés, manejar del, no sé, en el Reino Unido del otro lado. Ya cuando vas teniendo la gimnasia de lo que es un viaje de golf, digamos, cuando los desafíos crecen, te acostumbrás. Y la gran ventaja es que generalmente el nivel de servicio al golfista de los clubes es alto, es bueno, o sea, la atención siempre es buena. Nos queda un minuto, Javi. Haceme el top 5 de las canchas que te gustan a vos. Nos quedan 30, un minuto nos queda, así que... ¿La cancha argentina de afuera? Las que te gusten a vos. Bueno, Oakmont. Por escándalo, atrás Pine Valley y Cypress Point, y después pondría por ahí Royal Dornoch. ¿Eso está en Escocia, Irlanda? Royal Dornoch es en Escocia y Royal County Down en Irlanda del Norte. Esas 5, de las que conozco, esas 5. Sí, y ya jugaste y volverías. Exactamente. Por supuesto. Bueno, nos estamos yendo. WeGolf.com. WeGolf, estamos en Instagram. Hay un blog con un montón de información de viajes, de eventos, de historia. Y bueno, y el que me quiera contactar para sacarse dudas y tomar impulso para viajar, acá estoy. Bárbaro, buenísimo. Y ojalá nos encontremos dentro de 2 años en Royal Liverpool. Para jugar. Javi, placer enorme en nombre de la federación, de toda la gente que hacemos la federación. Estamos muy contentos de haberte recibido en esta hora. Bueno, ojalá se repita, digo, porque escucharte es muy interesante y la verdad que la hemos pasado más que bien. Así que gracias, bueno. Javi. Fuerte abrazo. Abrazo grande y saludos a los de la federación y a los capitanes de los clubes. Gracias, Javi, abrazo. Pasó la gente de WeGolf, querido Javier Pintos, ya nos vamos. Programa número 22, de Hablemos de Golf. En este caso el miércoles, día especial, la semana que viene, el martes,
Volvemos con el programa 23 de Hablemos de Golf. Gracias, chao.